nuestra imagen cambia. La esencia de nuestro origen continúa. El pasado fin de semana se vio un hecho de intolerancia contra un canino en el sector del cementerio. Un hombre agredió con un machete a un perro callejero, ocasionándole la pérdida del ojo izquierdo. Sé que lo trajeron los policías con un machetazo en la cabecita. Perdí un ojito porque por el ojito le sangraba. Y eso no es justo. Inhumanos, desgraciados. No se abusen con un animal. No se desquiten con los animales, ni con nada, porque nada justifica el homicidio, ni de una persona, ni mucho menos de un animal, porque los animales no se pueden defender. Desgraciado, el que fue es un desgraciado. Bueno, la cuestión de las lesiones que le ocasionaron al perro, valga la aclaración, es un perro callejero, por el sector del cementerio. La persona que agredió al animalito fue con un arma blanca tipo machete, ocasionándole lesiones en la cabeza. El animal perdió un ojo. Una persona acá de buen corazón del municipio contó con los costos de la atención del animal. En ese momento se encuentra en recuperación en la ciudad de Río Negro, y obviamente la persona que fue capturada debe responder por la respectiva cuenta de la atención del animal. El animal fue dirigido al comando de policía, donde varias personas le ofrecieron los primeros auxilios, y luego fue dirigido a una clínica veterinaria por parte de los bomberos. Él vino sangrando mucho, le colocamos unos apósitos y le coloqué hielo para que le disminuyera el sangrado. Hoy en día ya se puso la ley que da muchas garantías a tanto a las mujeres, niños y animales. Es la ley 1774 del 2016, donde le da mucha protección a los animales. Son seres vivientes que sienten, y obviamente debemos que proteger estos animales. A pesar de que tenemos una sobrepoblación de animales callejeros en el municipio, la administración ha tratado de conseguir el respectivo coso municipal para llevar esos animalitos a ese centro, pero no es la excusa de la comunidad de maltratar los animales. Según la ley 1774, las personas que agredan a los animales serán sancionadas o castigadas con cárcel. No, que no es justo. Es que un animal no puede hablar, un animal no se puede defender. Si no les gustan los animales, ignórenlos, pero no los maltraten. Todas las personas deben denunciar esa situación. Personas que son ambientalistas o animalistas, también se les puede recibir la denuncia. Pero si no denuncian, muchas veces las personas, los agresores quedan libres por la falta de esta. Y la fiscalía requiere eso, testigos o denunciantes para poder amarrar los casos. Bueno, para esta nota del santo de la semana, vamos a hablar un poco de lo que es el miércoles de ceniza, o lo que sucedió este miércoles de ceniza, que es el inicio a la cuaresma. Cuando hablamos del miércoles de ceniza, para nuestra iglesia católica, a partir del siglo XI, le dio ese sentido tan importante de empezar lo que es la cuaresma. ¿Qué sentido tiene la Santa Ceniza para nosotros? Es recordar que nosotros somos polvo y que en polvo hemos de volver, que nuestro cuerpo se destruye y que nuestra vida trasciende. Cuando hablamos de Santa Ceniza, pues vemos ese signo que nos colocamos los cristianos en la frente para recordar que somos de Cristo, que somos unas criaturas elegidas por Dios y que Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Por eso da el inicio de estos 40 días de cuaresma la preparación para la Pascua, una cuaresma que dura hasta el Jueves Santo, donde iniciamos el triduo pascual. Para nosotros, durante estos 40 días, hay dos signos muy importantes. Uno es que nos invita la iglesia al ayuno y a la abstinencia. Y la otra es que nos invita también a la penitencia y a la oración. Cuatro momentos muy importantes que nosotros como católicos tenemos que resaltar. Cuando hablamos de ayuno y abstinencia, ¿a qué nos referimos?
Nos referimos a que nuestro cuerpo también hay que mortificarlo. Entonces se nos pide que los viernes de cuaresma nosotros no comamos carne o nos privemos de algún alimento que nos guste mucho. No para satisfacer al cuerpo, al contrario, para que eso que ahorramos comprando la carne lo podamos compartir con un pobre. Entonces ahí viene pues nuestras obras de misericordia, ayudar al necesitado. Lo otro es que también nuestro cuerpo se mortifique como signo de que nosotros tenemos que morir aquellas cosas que nos alejan de Dios, morir al pecado, morir a los vicios, para que nosotros nos unamos más a ese Dios que nos ama. ¿De qué manera podemos hacer también una mortificación en esta cuaresma? Los que les gusta fumar, entonces fumar menos, los que toman alcohol, hacer el propósito de emborracharse menos, las mamás que a veces pelean tanto, que a veces tienen un carácter fuerte. Entonces en esta cuaresma hacer como un esfuerzo para mortificar nuestros sentidos y poder encontrarnos pues con ese Dios, ofreciéndole algo que nos cueste para estar más cerquita del amor de Dios. Y la oración es una invitación que nos hace la Iglesia para estar más atentos. Por eso, todos estos viernes de cuaresma a las 3 de la tarde haremos el Vía Crucis en el templo. Es una oportunidad de que usted se una a esa pasión y muerte de Jesús que lo hizo por amor a nosotros. Entonces, con esta celebración de la ceniza que tuvimos el pasado miércoles, pues estamos abriendo esta puerta a la cuaresma, estos 40 días de preparación con estos elementos que ya decíamos, lo que es el ayuno, la abstinencia, lo que es la oración y bueno, lo que es la generosidad, compartir con otros aquel alimento que yo me voy a privar, pero no lo voy a guardar, voy a ir a compartir con el que está más necesitado. Qué bueno entonces que con esta reflexión de lo que es la Santa Ceniza, que nos acercamos al templo, para nosotros tener esta señal, esta crucecita en la frente con la ceniza, que no es para que nos vean, no es un amuleto para decir si yo me coloco la ceniza o me coloqué la ceniza, en este tiempo me va a ir mejor, no. Es una señal de que usted es cristiano, que cree en Cristo y que sabe que su cuerpo también se va a destruir. Qué bueno entonces que estos 40 días, ustedes estos viernes de cuaresma hagan ese ayuno, se abstengan de comer carne, pero también puedan hacer ese Vía Crucis como una oración de acercarnos a ese Jesús que sufrió por nosotros, pero que nuestra vida va a ser redimida por amor a Jesús. Bueno, que vivamos esta cuaresma entonces con esa disposición de convertirnos, de creer en ese Evangelio y de hacer un camino de santidad para agradar a Dios. Que Dios los bendiga y que esta cuaresma sea para crecer en santidad. Laurentino Bedoya, sepulturero pensionado del municipio de La Unión, a sus 77 años de edad, recuerda cómo fue su experiencia de haber laborado en el cementerio. Sí, yo me recuerdo que entonces el padre Román, conversándome con él, me dijo, oiga, ¿usted le gustaría trabajar conmigo? ¿Usted sabe trabajar con cemento? Y me dijo, no, yo padre, no, con cemento no sé trabajar. Y dijo, no, se enseña. Y entonces yo como con deseos de venir y como que no, siempre me daba como miedo. Entonces me estuvo rogando y dele, mandar razones a la casa y dele. Y entonces ya la señora mía me animó, me dijo, ah, pues dígale al padre que usted le trabaja 15 días, que a los 15 días pues ya le entrego otra vez. Y así fue, entonces la señora mía me animó mucho y dijo, y entonces pensé yo, pues trabajarle 15 días. Entonces le trabajé 15 días, los 15 días siempre me pasó como el otro sepulturero que había acá, hacía como maldades. Y entonces me sacó unos cuerpos acá al patio y entonces amanecieron ahí, va puesto un domingo. Y ya fui y le dije al padre que no, que yo iba a entregar, pues que había unos cuerpos ahí en el suelo, que yo le iba a entregar más bien. Y entonces el padre me dijo, no, vea mi hijo, vaya y se compra una botellita de aguardiente y se va para allá y se toma traguitos, unos traguitos por allá, sea, y va y se va animando. Y así fue, yo me vine, que se la hice caso al padre y entonces la compré y me vine y... Y cuando ya aquí otros señores aquí en el patio, aquí novelereando los cuerpos ahí, como pelotas entre las cajas.
Y entonces les dije yo, ¿cómo le parece lo que pasó aquí? ¿Qué cosa? Entonces me animaron, dijo, no, camine, yo les ayudo y los volvemos a subir allá, a la bóveda. Y entonces así fue, llegamos y los subimos allá y yo los tapé otra vez. Y ya seguí normal, pero siempre pasaba, me asustaba el maldingo suso, porque siempre era como que me asustaba, por afuera y dele, así, me asustaba ya. Pero era como deseo de volver a coger la coloca. Pero no, y al último se... Vino el padre y como que dimos unas oraciones por acá, y dele, damos unas vueltas. Y ya me dijo, no, mijo, ya listo, ya no pasa nada. Y así fue, pasó y lo mandé bien. Estas son algunas de las anécdotas e historias que llegan a la memoria del sepulturero retirado. Venía, yo estaba aquí en la puerta, en fin, estaba aquí en la puerta, cuando venían tres personas allá de para acá, pero hacía la carrera, corriendo. En ese momento, como había una puerta allí para salir para solar allá, entonces esos tipos, yo estaba aquí, me pararon la puerta y venían en pura carrera y entonces, cuando llegaron aquí a donde yo estaba, me dijeron, oye, lo dejó pasar. Y yo, pero yo no vi pasar a nadie. Y dije, pero lo dejó pasar. Y era cuestión de esos como satánicos, ¿cierto? Y entonces salieron por acá a la carrera de para allá y había un aradito al lado y allá. Y entonces, ahí hicieron unos tiros. Y dije, pero ¿qué, por qué? Y yo no vi pasar a nadie. Y entonces, cuando se volvieron otra vez de para acá, y me dijeron, oiga, préstenos un machete o un cuchillo, que es que no le entra la bala. Y dije, pero ¿por qué? Y entonces yo ahora vaya digo yo, y ya por ahí revolucionaron por ahí con tres aradaitos y volvieron y no encontraron a nadie. Me pareció como raro eso. Bueno, otra anécdota que me pasó fue sacando unos restos. De una gente muy, muy miedosa, muy horrible, miedosos. No, pues no, y entonces la posta estaba por allá en esa parte alta, por allá arriba. Y entonces, yo cuadré los andamios. Había que cuadrar dos andamios, uno abajito, otro más alto. Entonces, yo pensé, voy a tener que bajarlo solo, porque ninguno me ayudaba, no quería ir riesgo. Y se escondían por aquí, tras de Cristo, por allá se escondían. Apenas se bajó la cabeza. Y qué cosa tan horrible. Y entonces, cuando lo vi bajando así, como Dios me ayudó y lo bajé al primer puesto, y para acabar de ajustar, se desfondó la caja. Y cayó los restos al suelo. ¿Y cómo le parece que salió la cabeza rodando por ese corredor? Y eso ahí mismo salieron, pero volados para afuera, de huida. El miedo es una cosa muy horrible. Y salió y se fueron. Y entonces yo volví a los cuadré y los llevé al osario. Cuando ya volvió uno y dijo, ya los cuadró. Y dije, claro, ya están listos en el osario. Yo les pagué, pues. Y salió y se fueron. Laurentino Bedoya cumplió su labor como sepulturero hasta el año 1996. Sin embargo, es la persona que continúa haciendo los reemplazos. Sí, ha cambiado mucho. María, primero no era puro cemento. Esto se mantenía horrible para bregarlo. Ahora sí está muy suave. María, es trabajo muy suave. Ya no es sino barrer y dar una trapeadita. Esto queda limpiecito. Ahora se trabaja muy suave. Aquí ya es muy suave, es muy suave. Primero sí me tocaba ir a... Como esto era puro cemento, entonces me tocaba era barrer y dele. Pero ahora, decido coger, bien, hay mucha comodidad, que está la manguera que alcanza para toda parte. Y en cambio, en ese tiempo tenía que coger con un balde y irme yendo por acá y le sacando con el balde y una trapeadora. Pero ahora está muy suave. Dígame a ver. Pues, decido con la manguera y la trapeadita y listo. Es sumamente fácil. A sus 77 años de edad, este hombre sigue activo y se dedica a otras labores. Ya trabajo poquito, ya casi no hago nada. Únicamente por ahí hay un muchacho mío que recoge por ahí siempre mucho reciclaje. Y entonces yo le ayudo por ahí algo y entonces en la casa, él lleva y yo en la casa voy arreglando en la casa, yo voy amarrando allá y únicamente así como, y más que todo por entretenerme, porque es que uno de balde tampoco es como bueno. Entonces,
me entretengo con ese reciclaje en la casa. ¿Sí? En esta ocasión, la oferta incluye un nuevo programa tecnológico bajo la modalidad virtual. Es la tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Bueno, esta tecnología básicamente obedece a la necesidad de formar tecnólogos que puedan asumir la responsabilidad de gestionar la administración y venta de productos farmacéuticos de uso veterinario, productos de insecticidas de uso para su aplicación en animales o superficies, alimentos concentrados para animales, etc. Se están ofertando 110 cupos para todo el departamento de Antioquia. Esto corresponde básicamente a una necesidad muy específica, que es el cumplimiento de la resolución 1167 del 2010 expedida por el ICA, que establece que todo establecimiento abierto al público manejado por persona natural o jurídica que tenga la venta de estos insumos agrícolas debe tener la certificación por un ente, en este caso un ente calificado. Esta tecnología es única en el país, es la primera vez que se va a ofertar, entonces hacemos pues la invitación a toda la población a que se inscriba en ella. También estamos ofertando presencial el programa de comunicación social y periodismo. Este pregrado consta de 8 semestres académicos, se estudia de lunes a viernes y es de resaltar que es la única, en este caso es la única, el único pregrado en comunicación social fuera de la ciudad de Medellín que se oferta en la región. Entonces hacemos un llamado para todas las personas que les interese este tema. Esta oferta también incluye los demás programas en modalidad virtual que se ofrece de forma permanente: ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería ambiental e ingeniería en sistemas. De otra parte, en la sede Sonsón se tienen abiertas las inscripciones para el curso en actualización de toma de citología cérvico-uterina. Básicamente el objetivo de esto es actualizar los conocimientos y aplicación de la norma técnico-administrativa de detección y control de cáncer de cuello uterino, considerando las nuevas guías de práctica clínica para la detección y manejo de lesiones precancerosas y de cuello uterino y el manejo del cáncer de cuello uterino invasivo. Esto nos parece supremamente fundamental pues, para toda la comunidad del área de la salud, debido a que estas nuevas guías pues, lo que pretenden es cualificar y mejorar los conocimientos de estos profesionales. Aclaro, este curso es un curso de extensión, lo vamos a dictar el próximo 9 y 10 de marzo del presente año, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está dirigido a todo el personal, insisto, de enfermería, es decir, auxiliares de enfermería y enfermeros de todo el oriente antioqueño. Se va a realizar aquí en la sede de la Universidad de Antioquia y tiene un costo de 270 mil pesos. La duración de este curso es de 20 horas, certificado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Otro de los cursos que viene ofertando la sede Sonsón en la Universidad de Antioquia es la de atención primaria en salud mental y primeros auxilios psicológicos, dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y profesionales en las ciencias sociales interesados en las temáticas. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-3101 y 869-1432. El Parque Simón Bolívar del municipio de La Ceja está en proceso de remodelación. La ejecución de esta etapa tendría un valor de 1.715 millones de pesos, los cuales fueron aprobados por el gobierno departamental y nacional. Se viene trabajando en una obra que quizás puede ser una obra de mucha trascendencia histórica, a la vez de trascendencia político-administrativa. Dentro del plan de desarrollo La Ceja para Vivir Mejor, el señor alcalde Elkin Ospina ha trazado como uno de sus grandes proyectos la modernización, la remodelación del parque principal o Plaza de Bolívar. Hay una gran cantidad de opiniones, de conceptos, de posiciones fijadas. Unos dicen que no se debiera tocar el parque porque es patrimonio cultural de los ejeños, un testigo fehaciente de lo que ha sido el desarrollo de La Ceja, que entre otras cosas fue trazado inicialmente por el primer párroco que tuvo La Ceja, padre Mateo Cardona. Y tiene una composición muy bonita y un referente en muchos sentidos, referentes históricos, referentes ancestrales, tiene referentes políticos, tiene referentes arquitectónicos, tiene referentes ambientales, en fin, ¿qué se sabe? Enmarcado siempre como el testimonio del desarrollo de La Ceja. Yo personalmente opino que hay que hacer esas reformas,
que hay que hacer esas modernizaciones. Yo también lo he comentado a través de otros medios de comunicación que de pronto podía, en el contexto de lo que es esta modernización, esta remodelación o reforma del parque, si de pronto se hubiera pensado en conservar la parte central del parque, que si ustedes, amables televidentes, visitan La Ceja y se fijan antes de que desaparezca, tiene una connotación importante. La fuente de agua que está al centro del parque, que es de origen parisino y testigo del desarrollo de La Ceja de 1895, pues tiene una forma en su base de un polígono de 8 lados. El perímetro del parque en sí, en su parte interna, es también un polígono de 8 lados. Y el kiosco en su base tiene un polígono de 8 lados. Y tiene una gran connotación desde el punto histórico, cultural y literario. Allí hay 2 expresidentes de Colombia, que no todos los parques de nuestros pueblos se dan ese lujo. Están el expresidente, el cejeño Juan de Dios Aranzazu, y está el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Y está Gregorio Gutiérrez González, que ya lo decíamos, el hombre de la literatura universal y que inclusive es reconocido en los medios literarios como el Virgilio latinoamericano. Entonces es prácticamente un monumento nacional. Según la Administración Municipal de La Ceja, es necesario que se haga primero la reposición de las redes internas y de esta manera avanzar con el proceso de intervención. Pero ya está dada la determinación. Respetuosamente reconocemos el interés del señor alcalde en avanzar en la modernización, remodelación del parque y darle a La Ceja una imagen marcada dentro de lo que son las connotaciones de la plaza pública y del parque central del pueblo. La plaza pública con un origen español y los parques con origen francés. Ahí estamos a la espera, a ver cómo nos va a quedar nuestro parque y cómo va a ser ese nuevo atractivo que va a brindar el Parque de La Ceja a propios visitantes, pasajeros, transeúntes y turistas. Debido a la poca cantidad de papa, los precios están por las nubes. Johnson Castro, agricultor y comerciante del municipio, nos cuenta las causas. Pues sí, hay mucha escasez porque la papa ha estado muy barata y la gente, las personas se dedicaron más que todo al cultivo de la fresa y de la flor y de la zanahoria, porque la papa no está dando como buen resultado por lo barata, muy barata. Y muchas plagas, entonces la situación es que se siembra y se pierde dinero, entonces la escasez debido a eso, por tan barata la papa y no está dando resultado. Por estos días el bulto de papa buena tiene un costo de 100.000 pesos y un kilo vale 2.000 pesos, lo que significa que en el momento es un negocio rentable para los productores. Pues en el precio que está, sí justifica pues sembrar en este momento, porque ya la papa ya de 100.000 pesos para arriba deja platica, pero de 100.000 pesos para abajo se pierde todo, trabajador, se pierde, sí, gastos, todo, porque la papa ya mucho gasto y los venenos y todos los gastos pues para la papa son muy costosos. Lo que es el abono, lo que es baños, todo, trabajadores, todo es muy, muy costoso. Entonces, si la papa no sube a un precio, digamos, de 150 mil pesos, que es un precio que yo creo que es justo para trabajar uno, sí se sembraría papa, pero en este momento, por eso es que está tan cara. Durante estos días, las bodegas y las lavadoras de papa se ven así. Esto ha generado que algunas personas se dediquen a vender papa por kilos, adecuando algunos locales. Es un producto que es muy necesario para la canasta familiar. Mejor dicho, la papa es esencial en todo, en todo. Si no hay papa en la casa o en la cocina, no rinde, digamos, el alimento. La papita es muy necesaria en todo, porque somos, pues,
de aquí de La Unión, estamos enseñados toda la vida a comer papita. Y es un producto que no cansa nunca. De aquí la clasificación es, se cuadra la papa en varias clasificaciones. Se cuadra menuda, menuda pareja, medio, medio pollo, papa gruesa normal, semitronco y tronco y segunda. Y rechazo, que ya rechazo es una papita muy regular. Y se les pone el precio a cada kilo de la papa. Sí, se vende y se compra. Se vende y se compra la papita al precio que esté y se le sube como 100 pesitos. A lo que se compra se le aumenta el kilo 100 pesitos. El día de hoy, y teniendo en cuenta que estamos iniciando la etapa de la entrada escolar, pues en estos días hemos hablado mucho sobre los niños, sobre su ingreso nuevamente a las instituciones educativas, y por esta razón hoy queremos hablar un poquitico sobre la alimentación de los niños cuando entran a estudiar, más específicamente sobre las loncheras saludables. Encontramos que en visitas que hemos hecho en estos días, pues en otro tipo de actividades como jornadas de vacunación, hemos encontrado las loncheras de los niños y nos hemos puesto a pensar mucho si realmente estamos alimentando adecuadamente a nuestros hijos cuando salen de la casa. Y pues deja mucho que pensar cuando observamos loncheras de los niños en estas condiciones. Un paquete de Cheetos o un paquete de Toditos con una malta o con una gaseosa o con una Coca-Cola, y uno se pregunta, ¿será que un niño en su rendimiento escolar será suficiente con este tipo de alimentación? ¿Será que este sí es el desayuno adecuado para empezar un buen día y una buena actividad? Teniendo en cuenta que no es un algo, sino un desayuno que se consume a las 8 o 9 de la mañana. Entonces es muy bueno que nosotros como padres y cuidadores nos pongamos la mano en el corazón y pensemos si realmente estamos tomando pautas sanas de alimentación con nuestros hijos. Más que todo teniendo en cuenta que los niños están en proceso de crecimiento, que requieren más energía por el desgaste que tienen a nivel escolar, las actividades físicas que se desarrollan durante el día y la hora en que se levantan estas primeras jornadas de la mañana para iniciar su clase. Normalmente son niños que son levantados desde las 5 y media de la mañana y su actividad laboral empieza entre 6 y 6 y media de la mañana. Entonces se pone uno a pensar, el niño a esta hora estoy segura que no recibió alimento o desayuno alguno en casa antes de salir, entonces su primer desayuno sería este, y uno se pregunta si realmente el niño está siendo bien nutrido. Entonces es importante tener en cuenta la escala, las necesidades y el valor nutricional dependiendo de la edad y el género de cada persona. Nuestro desgaste energético a diario necesita de unas 2.000 a 2.900 kilocalorías por día. Es decir, que un hombre entre los 19 y 25 años necesita este máximo, 2.900 calorías en el día. Un niño requiere entre 1.500 y 1.800 calorías. Estamos hablando de niños escolares, entre aproximadamente 5 años y 12 años de edad. ¿Por qué? Pues porque nosotros, aunque pensemos que estar sentados en un aula escolar escuchando a la profesora o nosotros escribiendo en el cuaderno, no estamos gastando calorías. El desgaste energético de un niño para aprender es mayor, ¿cierto? Necesita un montón de energía para el poder recaptar un montón de conocimientos en su cabeza. Y el rendimiento académico pues no va a ser el mismo. Entonces muchas veces nos quejamos como padres porque el niño tiene dificultad en aprendizaje, porque de pronto está inquieto en clase, está muy dormido, no está captando lo que la profesora le dice, y es por esta carencia de calorías que el niño está presentando este tipo de problemas. Entonces, primero tener en cuenta las calorías que requiere el menor, que es más o menos entonces entre 1.500 y 1.800 o 1.700 calorías al día, y que necesita los tres grupos de alimentos para poder garantizar una buena calidad. ¿Cuáles son estos tres grupos? Las proteínas, los carbohidratos y los alimentos reguladores, que no son más que pasarlas en el español, como quien dice, hablar de que la proteína es la que está identificada en las carnes, el huevo y en algunas leguminosas como las lentejas, los garbanzos, los blanquillos y los frijoles. Hablar de que los reguladores son todos estos alimentos que contienen vitaminas de la A a la Z, en especial la A y la C, el zinc y algunos otros micronutrientes que nos van a ayudar a estabilizar el cuerpo y las calorías en la persona y los requerimientos que cada quien necesita. Y están los carbohidratos, que están representados entonces
entonces a este grupo la papa, el plátano, el guineo, los cereales, las harinas, el arroz, que son los que ayudan de cierta manera a generar un poquitico de caloría. Tenemos otro grupo que son las azúcares y otro grupo que son las grasas, que no son tan requeridas en las necesidades diarias. ¿Por qué no se requieren mucho? Porque las grasas también pueden estar representadas en lo que tiene la proteína, ¿cierto? La carne contiene grasa, la leche, que también es una proteína, y el queso contiene grasa, entonces por eso no está en esos tres importantes grupos principales de alimentos. Y los azúcares, porque están contenidos en algunos alimentos reguladores, como las frutas. Las frutas contienen bastante cantidad de calorías que se representarían en azúcares. Entonces es importante tener clara esa parte para pensar en una dieta sana, o en más bien como en una lonchera saludable para nuestros hijos. ¿Qué debemos realmente echarle a un niño, o qué se sugiere que le podamos echar a un menor entonces en una lonchera? Lo ideal es preferiblemente que sean jugos naturales. Jugos naturales en agua o en leche. ¿Que la leche tiende a vinagrarse? Pues es relativo. Si yo sé que yo la herví y yo sé que la tengo en la nevera y preparo mi jugo ese día en la mañana para echárselo, puedo garantizar que ese jugo le puede durar a ese niño hasta 6 horas sin problema que se dañe ni que le afecte su estado de digestión, al menos porque pronto haga un proceso de vinagramiento o algo así. El yogur es un alimento muy sano, lo puedo preparar en casa, no necesito sino una bolsita para preparar un litro de leche y así convertir ese litro de leche en un litro de yogur, ¿cierto? Sería solo anexarle un poquito de fruta, pues para mejorarle un poquito el sabor, porque el vacilo de una bolsa realmente convertiría un litro de leche en yogur. El kumis, jugos naturales en agua, pues si tenemos el riesgo, creemos que de pronto se nos puedan dañar, y tener en cuenta que estamos en una población donde encontramos fresa, donde encontramos uchuva, que aunque es de exportación, porque sabemos que nuestro municipio es rico en frutos pequeños, de todas maneras hay frutas que se tienen que desechar, no por malas, sino porque de pronto no cumplen con la calidad estándar que exigen para la exportación. Estas frutas las podemos aprovechar en casa, hacer jugo de uchuva, jugo de fresa, de tomate, de mango. Hay frutas muy económicas en el mercado. No estamos hablando de las frutas, de las uvas, que de pronto son entre las más costosas, pero estamos hablando de otro tipo de frutas que podemos utilizar para hacer este tipo de jugos. Una ensalada de frutas. También podemos aprender a hacer o aprender a aprovechar estos recursos de las frutas para hacer una ensalada de fruta con banano, tomate, manzana y el resto de frutas que podemos producir en nuestra región. Esto lo podemos aprovechar entonces. Evitar al máximo lo que se llama mecatos en nuestro mercado, que todos lo conocemos, ¿cierto? Porque, pues, les digo, es triste uno encontrar una bolsa de todito, de lleno de mecatos, con una Coca-Cola para un niño al desayuno. Primero, el estómago del niño está vacío. La Coca-Cola es de alto riesgo, como sabemos, todo lo que son colas y gaseosas contienen altas cantidades de azúcares que son perjudiciales para el organismo. Además, dañan nuestra digestión y, pues, de alguna manera pueden dañar o ver afectado el crecimiento de los niños. Entonces, por eso no es bueno este tipo de alimentos para pensar en una lonchera. Pero igual, obviamente, yo quiero echarle un paquetico de galletas para acompañar para la media mañana, o quiero echarle entonces un mecatico para acompañar, pero entonces preferiblemente que sean mecatos un poquito más sanos. ¿A qué me refiero yo con esos mecatos sanos? Hay mecatos en el mercado que se hacen a base del maíz, ¿cierto? Ejemplo los chitos, ejemplo los maicitos, ejemplo o a base de las harinas, como son las bolitas de quesito, lo que son las rosquitas de queso, son un poquitico más sanas que pensar en esos otros tipos de empaquetados. Los embutidos no son malos, siempre y cuando los compremos de buena calidad y que tampoco sean exageración. O sea, todos los días le echo al niño el perro, o todos los días le echo la salchicha, o todos los días le echo la mortadela, porque pues obviamente tampoco es sano. Pero sí se puede hacer tan siquiera 2 o 3 veces a la semana, y así variar un poquitico esta lonchera. Volver a las loncheras que nos echaban nuestros padres. No sé si ustedes recuerdan, pero yo sí recuerdo mucho la fruta en mi lonchera, recuerdo mucho mi arepa con carnita desmechada, recuerdo mi arepa con huevo, recuerdo el buñuelo, la empanada, recuerdo el pastel de pollo, recuerdo todo este tipo de alimentos que no son comida chatarra, que de pronto tienen más proteína y más nutrientes, que los pueden ayudar más a los niños que el otro tipo de alimentos que les digo. Entonces, volver otra vez a esas loncheras que utilizábamos antes para mejorar como la calidad nutricional de nuestros hijos.
Porque un niño se nos desnutre en la escuela y es evidente que empieza a bajar de peso por este tipo de alimento que les estamos echando, es una de las razones. Hay más desgaste energético, el niño juega todo el tiempo porque tiene compañeros, para aprender hay gasto de energía y pues obviamente si lo que le estamos echando a nuestro niño es una lonchera poco adecuada, el niño llega a la casa ya después de mediodía, una de la tarde, y pues obviamente le vamos a ofrecer el almuerzo, pero el niño va a estar ya como tan cansado, con tanto desgaste energético, que a lo mejor de todo el alimento que tiene servido solo se va a comer la mitad. Entonces no le estoy proporcionando la cantidad de alimento necesario. Bueno, en casa y con nuestros hijos y nosotros también apliquemos lo de plato ideal. ¿Qué debe tener un plato ideal entonces? Un plato ideal debe de partirse en tres partes principales. La mitad del plato, es decir, el 50% del plato, debe de estar lleno de vegetales, hortalizas o frutas. De la otra mitad lo vamos a partir en dos, es decir, un cuarto lo vamos a dedicar a la proteína como tal, es decir, huevo, frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, carne. Uno de esos alimentos puede estar ahí, no todos, y el otro cuarto lo vamos a poner para el carbohidrato. ¿Qué es el carbohidrato? O sea, la porción de arroz, la porción de papa, la porción del plátano, de la yuca, o de lo que queramos como acompañar en esa parte de lo que tiene que ver con el carbohidrato, que van pues las harinas, como les decía yo, o los cereales como el arroz, o la papa, los tubérculos, ¿cierto? Entonces ese sería el plato ideal. Recordar siempre el acompañarlo con un vasito de jugo, ojalá el natural, preferir no en la mesa ofrecer las gaseosas o las colas, porque ya les hablé de la cantidad de azúcar que traen y los pocos beneficios que traen para nuestra alimentación, y es muy importante que nuestros niños reciban una fruta o un vegetal al día, porque esos son los que nos van los micronutrientes y las vitaminas de la A a la Z, el zinc y otro tipo de sustancias que nos van a evitar las infecciones. Muchas infecciones se evitan por las vitaminas que contienen los vegetales y las frutas. Incluso nos protegen contra otro montón de cosas del exterior que nos afectan la piel, nos ayudan a cicatrizar fácilmente. Eso es lo que hacen los vegetales y las frutas con nuestro organismo. Ayudan a que nuestra visión esté bien, ayudan a que el organismo se aprenda a defender y que nos enfermemos con tanta facilidad. Entonces por eso es importante tener la fruta y las verduras, no solamente para los niños, sino también para nosotros en casa. Esto es importante. Ofrecerle mucho líquido, el cuerpo requiere mucha cantidad de líquido para poder hacer buena digestión y para poder pues hidratarnos todo el tiempo, porque nuestro cuerpo está en un gran porcentaje hecho de agua, entonces es importante esta parte también. Evitar las grasas, evitar el exceso de los azúcares, y ojalá uno en las loncheras del niño no encontrara la chocolatina acompañada del bon 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 y también acompañada de un pedazo de galleta con chocolate, porque es que uno ve el exceso de los azúcares y el exceso de los azúcares también es perjudicial. Incluso en el aula de educación, un niño después de consumirse un bon 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 tiene la energía tan alta que es capaz de volverse hiperactivo en ese momento e irritable para los demás. ¿Por qué? Por el exceso de calorías. La caloría, los azúcares elevan tanto la caloría en el organismo que el niño tiene que sacarla de alguna manera del cuerpo, o el cuerpo se tiene que defender de ella. Y la manera es volviendo al niño un poquitico más activo para poder eliminar ese exceso de calorías. Entonces lo ideal no sería eso, lo ideal sería tenerlo equilibrado, bien nutrido, bien alimentado, para poderle garantizar al niño un buen peso, una buena talla y un buen aprendizaje, y evitarle una anemia que realmente alarga. La anemia es una enfermedad muy perjudicial y muy peligrosa. Realmente se empieza a observar por el color del niño, por la sensación que el niño siente de sueño, de cansancio, de pereza, de inactividad, de un montón de síntomas, y luego pues se empieza a deteriorar el cuerpo, y luego es cuando se nos pasa esta cuenta de cobro por taquilla principal, y ahí es donde cae nuestra enfermedad más grave, más adelante en la edad, más o menos en los niños cuando empiezan pequeñitos con una anemia, más o menos empieza a despertar problemas mucho más graves a partir de los 18 o 21 años de edad. Entonces miren que eso no es de inmediato que aparece. Entonces es muy bueno tener todas estas pautas en cuenta en el momento de alimentar a nuestra familia, en el momento de pensar en echarle la lonchera a nuestro hijo, lo más sano posible. Recordemos la lonchera que nosotros llevábamos, pensemos en que nos estamos alimentando nosotros y que los estamos alimentando con el corazón, y el corazón de una madre siempre quiere que su hijo esté bien. Innova Mater es el nombre del nuevo edificio de la Universidad Católica del Oriente, el cual estará muy enfocado en la extensión universitaria. Innova Mater es una apuesta de desarrollo académico, científico y de extensión que hace la universidad
para darle mayores servicios y oportunidades de desarrollo académico a todo el Oriente Antioqueño. Nos iniciamos desde diciembre del año pasado una obra que son cercana a los 1.500 metros cuadrados, un edificio de 5 pisos donde va a estar alojada la academia, la investigación y la extensión de la universidad. El plazo de entrega de esta obra está proyectado a un año, es decir, en diciembre del 2018 la comunidad lo tendrá a su servicio, siendo este el primer edificio amigable con el medio ambiente. Se beneficia en primera medida a la comunidad estudiantil, a los más de 5.000 estudiantes que tenemos de toda la universidad, a la industria, al sector comercial, al sector exportador, al desarrollo tecnológico, a la academia, a las actividades de extensión, a los consultorios jurídicos, a los consultorios económicos, contables, al desarrollo de software, a las posibilidades de que en el edificio se realicen conferencias, reuniones, presentaciones. Es una apuesta de ciudad en la que la universidad está, digámoslo, invirtiendo buena parte de sus recursos. Un detalle bien importante es que se va a constituir en el Oriente y en Río Negro, creo que si no me equivoco, el primer edificio que va a contar con una certificación LEED, es decir, va a ser amigable con el medio ambiente. ¿Qué significa? Que va a ser un edificio amigable con el medio ambiente y que todos los elementos constructivos y de dotación al interior van a tener van a provenir de fuentes que tengan certificación LEED. Con esta obra, la UCO sigue en su ruta innovadora, apuntando a los procesos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que generen calidad de vida y sostenibilidad en el territorio. Varios procesos culturales están disponibles para las personas que deseen hacer parte de ellos. Desde la Casa de la Cultura del municipio se ofrecen estos espacios para niños, jóvenes y adultos. En el municipio de La Unión, por parte de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y la parte de Cultura, se inicia este año con el desarrollo de los diferentes proyectos y programas artísticos y culturales, haciendo énfasis en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Decenal de Cultura 2017-2027. Este plan, que contiene los diferentes programas, proyectos y actividades a realizar en pro de la cultura, en el desarrollo cultural del municipio en esta década. Entonces damos inicio este año con el desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios, continúan los programas que se han venido prestando servicio a la comunidad, con la banda sinfónica, cerámica, teatro, danza, los servicios del Museo de Estampas del Pueblo Unitense, los servicios de la Biblioteca Pública Municipal, música tradicional, y para este año abrimos una nueva oferta en la parte de coros y cuerdas, con muy buena acogida en la parte de instrumentos de cuerda, como el de la guitarra, bandola y tiple. También tendremos la parte de los coros. Para este programa hacemos una invitación muy especial a las personas interesadas, niños, jóvenes y adultos, a participar de este nuevo programa, pues, que se abre este año 2018, dando así cumplimiento, pues, al Plan de Desarrollo Municipal. También tendremos a partir del 15 de diciembre el servicio en artes plásticas, entonces también un proyecto dirigido a niños, jóvenes y adultos. Entonces están abiertas las inscripciones para estos tres programas: coros, cuerdas, artes plásticas. Ya en los otros programas ya vienen los niños que venían, jóvenes y adultos que venían desde la vigencia anterior. Se hicieron las respectivas inscripciones de nuevos usuarios, ya se ha cerrado por llenarse pues los cupos porque se tuvo muy buena acogida. Esperamos que las personas que se inscribieron aprovechen este espacio para pues tener que evitar pues el cierre de algunos de ellos o darle la oportunidad a otras personas. Con la parte del Plan Decenal de Cultura se está iniciando un trabajo muy particular con la parte de gestión cultural en la elaboración y presentación de proyectos a diferentes entidades con el fin de dar cumplimiento a este. Los monitores de cada una de las áreas los esperan para hacer parte de los procesos culturales. En la atención al corregimiento de Mesopotamia se atendió la parte del área artística de la institución Marco Emilio López Gallego, donde nos abre la oportunidad de brindar estas actividades, estas manifestaciones artísticas en el área artística de acá de esta institución, en el área de secundaria. Ya se tiene prevista para que los viernes se atienda la parte de este corregimiento a los diferentes jóvenes y niños, entonces se atenderá en la parte de danza, teatro, coros y cuerdas. Entonces nos estaremos desplazando al corregimiento de Mesopotamia, los diferentes monitores, para hacer este servicio. También se continuará con la banda marcial,
y en la parte de artes plásticas. Se atenderá también algunas veredas de acá del municipio, como es la vereda Chuscalito, la Almería, la vereda San Juan, que tiene mucha población en niños, jóvenes y adultos, y trataremos de llegar a lo que más se puede en la parte rural. La Casa de la Cultura Feliz María Restrepo espera que toda la población se haga partícipe de estos espacios culturales y artísticos. Bueno, para este año la idea de la Administración Municipal de la Casa de la Cultura es retomar los eventos que realizaba anteriormente. En los dos años anteriores estuvimos apoyando los diferentes eventos programados por diferentes corporaciones. Este año lo retomaremos y seguiremos apoyando a estas instituciones culturales que proyectan también la cultura acá en el municipio, pero trataremos de realizar el Festival Parrandero por parte de la Administración Municipal, Festival de Poesía, el Festival de Danza, el Festival de Teatro, que el año pasado tuvimos el Festival Gato. Vamos a continuar pues con estas actividades artísticas y culturales, el evento de Celebra la Música con las diferentes manifestaciones artísticas musicales del municipio que pertenecen a la Casa de la Cultura e invitación a los grupos locales y de frentes regionales, el apoyo a las diferentes actividades, a las fiestas folclóricas y populares de La Papa y todas las actividades que tengan que ver de índole cultural. Las imágenes religiosas y las bancas del templo parroquial están siendo restauradas por parte de un escultor especializado en esta labor. Yo soy escultor y decorador. Hace 30 años trabajo acá en la diócesis Sonsón Río Negro. Hace aproximadamente 25 años aprendí con unos italianos y unos españoles en Medellín. Me dedico a la escultura religiosa. Tallamos en madera, fibra de vidrio, pasta fibroni, todo lo relacionado con la imaginería religiosa. Acá en la parroquia de la Unión llevo exactamente desde que estaba el padre Héctor Alonso Giraldo acá de párroco, y en la diócesis por toda parte donde me llaman a mí a restaurar o a fabricar, e inclusive acá en la parroquia he fabricado varias imágenes, por ejemplo el pollino para la Semana Santa, el que ocupan con la burra del Señor del Buen Pastor, ese lo fabriqué yo. Los ángeles que tiene el corazón de Jesús, que creo que se los hurtaron alguna vez, los fabriqué yo también. Y entre ellas varias imágenes acá. También estamos organizando lo de todas las bancas del templo, las sillas del altar, lo que son las sillas sedes donde se sientan los sacerdotes. Y la mesa del altar, sí señor. Todo es una restauración que se está haciendo, una restauración y decoración. 30 años de experiencia harán que las imágenes del templo luzcan hermosas para el tiempo de Semana Santa. Bien, gracias a Dios lo poco que tengo y lo que he conseguido en la vida y el hogar que tengo establecido ha sido debido a mi labor. Son 30 años con la escultura religiosa viajando por todo el país, donde nos llaman, allá vamos, porque somos cuatro hermanos, de los cuales tres estamos dedicados totalmente a la escultura religiosa, que sabemos bien el arte. Entonces, muy bien, gracias a Dios. En pocas palabras, todo bien. El escultor nos explica los diferentes tipos de restauración. Depende, si por ejemplo la imagen es de madera, hay que hacerle dedos, o las piezas que haya que hacerlas se hacen en madera. Si es en fibra de vidrio, igual, lo mismo en pasta fibroni. Hubo que hacerle un dedo en la mano derecha, pegarle una lijada bien pegada toda y decorarla. Decoramos también el resucitado que hay allá en el cementerio, que de pronto lo vieron ahorita que usted lo mostró, y los ángeles que hay en la puerta de la entrada al cementerio también. Los servicios de restauración también se hacen a nivel particular. Si alguna persona, si algún particular está interesado o tiene una imagen para restaurar o algo que se pueda, que quieran conservar, algo antiguo o así, nosotros también nos dedicamos a trabajar con los particulares. Celular o número fijo en mi casa, 319-468-8604, ese es el número del celular. Y el teléfono fijo en La Ceja es 568-2580. Desde el Comando de Policía del municipio de La Unión se han adelantado varias acciones durante los últimos días. El comandante de esta estación nos habla de estas acciones. Bueno, aquí en el mes, a término de este mes, se han hecho dos capturas. Una porque fue muy reconocida aquí en el municipio sobre la situación de violencia contra un animal. Un señor ahí
propició unas lesiones a un animal, se capturó a esa persona, se puso a disposición de la fiscalía por maltrato animal, otra por microtráfico, y referente a la cuestión del paro armado del ELN, no hubieron novedades en el municipio, gracias a Dios, y la oportuna pues, llegada de la policía a los diferentes requerimientos de la comunidad se han atendido oportunamente. Se han hecho 15 comparendos por policía, más que todo por violencia intrafamiliar, consumo de licor en vía pública y alto volumen en las residencias, afectando la sana tranquilidad de los vecinos. A propósito, y según el comandante, el código de policía se ha estado cumpliendo por gran parte de la ciudadanía. Para agradecer a la comunidad de La Unión también, después de los cierres de los establecimientos abiertos del público, pues hemos llegado al parque donde se aglomera la gente después del cierre a conseguir consumiendo licor. Se les ha llamado la atención y que nos colaboran bastante saliendo pues del parque a consumir su licor en la residencia. Y personas pues que ya son intransigentes, que no les gusta pues acatar la orden de policía, pues se les ha instaurado el respectivo comparendo. Otro de los temas que se ha estado viendo en el municipio es el de las extorsiones. Hemos tenido varias quejas sobre extorsiones, pero más que todo con el personal del Gaula Militar y Gaula Policial se han hecho las diferentes campañas ilustrando a la comunidad que son extorsivas, son personas de las cárceles que empiezan a llamar a la gente, a decirles que consigne cierta plata por Gana. También agradecer a las personas de Gana que nos han llamado. Ellas ya saben que hay personas que hacen las consignaciones y saben que esas llamadas son extorsivas. Entonces nos llaman y nosotros ya le hicimos, hablamos con la persona. Y hay unos números de donde se hacen las llamadas, donde se han interceptado por parte del Gaula y se ha hecho la triangulación y ha habido que son de llamadas extorsivas de las cárceles. Personas o entidades que deban mover dinero pueden seguir contando con el acompañamiento de la Policía Nacional. Es una obligación de nosotros como institución de prestarle a la comunidad el respectivo acompañamiento para que saquen su dinero de las entidades financieras y acompañarlos a su lugar de residencia o donde deben llevar el dinero. Es completamente gratis. El banco tiene la obligación de decirle al cliente que si necesita el acompañamiento policial y nosotros prestar el respectivo acompañamiento. Acerca de la seguridad por las próximas elecciones, el comandante manifestó que todo está organizado en materia de seguridad. Sí, ya se han hecho ya 3 reuniones con el señor alcalde, la registraduría, para prever esos comicios electorales que se vienen, la ley seca también, y hay pendientes con el apoyo a los respectivos partidos políticos del municipio. Este lunes 12 de febrero se sensibilizó a los niños, jóvenes y adolescentes de la zona rural del municipio en el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, mediante el cual se promueve la prevención de la vinculación al conflicto armado a este tipo de población. El evento, que se desarrolló a partir de las 2 de la tarde en el corregimiento de San José, invitó además a los menores de edad a decir no a la deserción escolar, entendiendo esta como el principal factor para que sean presa fácil de grupos al margen de la ley. La zona que priorizamos en el municipio fue el corregimiento de San José, entonces con los chicos de sexto a 11 estuvimos allí trabajando un grupo de profesionales de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Protección Social y la Secretaría de Gobierno, sensibilizando a nuestros niños sobre las consecuencias que puede traer todo esto del conflicto y de tener comportamientos que son al margen de la ley y por fuera de la norma. El llamado se extendió también para los padres de familia, para que sean ellos los que vigilen a sus hijos ante cualquier acto sospechoso que los incite hacia conductas delictivas, ya que en nuestro municipio se evidencia reclutamiento principalmente para la venta de estupefacientes. Los primeros garantes de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes son los padres de familia. Entonces, el que ellos estén muy pendientes con quién están, a qué horas llegan, qué dinero manejan, si salieron para el colegio a esta hora, no han llegado, si ya llegaron a la casa, es estar controlando cada uno de los movimientos de nuestros menores para poder evitar precisamente todas estas situaciones. Aunque en La Ceja no hay casos de reclutamiento de menores de edad por grupos armados, se estima que en la actualidad 191 municipios del país están en alto riesgo por el reclutamiento de menores de edad para el conflicto armado y que en las filas de las guerrillas militan más de 3.000 niños y niñas. El Gaula Oriente continúa capacitando a la población civil para evitar caer en manos delincuenciales y ser víctimas de extorsiones y secuestros. Durante esta semana hemos estado sobre el municipio
dándole a conocer al personal del comercio y los demás gremios las modalidades de extorsión, dándole las recomendaciones, dándole a conocer las líneas de atención que tiene el Gaula, como es la línea 147, la cual pueden llamar desde un teléfono móvil o un teléfono fijo. 147 totalmente gratis, las 24 horas estará un funcionario del Gaula Militar Oriente prestos a colaborarles y a darles recomendaciones para evitar el flagelo como son la extorsión y el secuestro. Negocio por negocio, hombres del Gaula le explican a los comerciantes los tipos de extorsiones más conocidos en el municipio. En la comunidad hay una extorsión, una modalidad de extorsión muy marcada, la cual es tío sobrino, la cual consiste en que llaman a la víctima diciéndole que tiene un sobrino o cualquier familiar en un puesto de control, ya sea de la policía o sea del ejército, el cual le dicen que se encuentra en una situación judicial grave, pero que pueden solucionarla mediante una consignación de ya sea de 500 hasta 10 millones. Lo que se le recomienda a la víctima es que antes de consignar o hablar con cualquier persona, debe verificar con el familiar que supuestamente está en el problema y de ahí seguidamente llamar a la línea 147 del Gaula Militar Oriente. Más que todo vienen con la modalidad de tío sobrino. Ya se han atendido varios casos, se han dado las recomendaciones, estamos con la prevención de esto, la gente ha aceptado muy bien las recomendaciones que le hemos dado y solo esperamos que no se vuelva a presentar. El llamado es para que denunciemos todo tipo de actividad delincuencial y evitemos ser víctimas de estas situaciones. Les recuerdo que el primer paso para iniciar una investigación contra estos bandidos es denunciar. Lo que deben hacer es nuevamente marcar la línea 147, ahí le asesoramos, le decimos cómo debe actuar, qué pasos debemos seguir. Si la persona está temerosa a trasladarse a instalaciones del Gaula, con mucho gusto estaremos prestos para nosotros ir hasta su vivienda con el personal de inteligencia y componente del CTI que trabaja conjunto con nosotros y recibiremos la denuncia para iniciar una investigación judicial y poder dar con la captura de estos bandidos. El Gaula Oriente hace presencia constantemente en el municipio de La Unión, escuchando a la ciudadanía. El bandido siempre es cambiante, las extorsiones no se pueden decir que es una sola, hay muchas modalidades, las llamadas carcelarias, bandidos que llaman desde la cárcel, intimidando con palabras soeces a la víctima, son las más marcadas que se encuentran en este municipio. Nuestra imagen cambia. La esencia de nuestro origen continúa.